Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate del Real Madrid frente al Betis, frenazo en la escalada por el segundo puesto de la Liga Iberdrola y con la sensación de que podíamos haber dado mucho más en el terreno de juego y con el resumen de que este ha sido uno de los peores partidos de la temporada. Un Real Madrid que en el previo a la ventana de encuentros internacionales llegaba muy bien a este partido, llegaba haciendo buenos encuentros, sensación de fiabilidad, de seguridad, de crear ocasiones, de dominar el partido. Pues bien, todos estos axiomas básicos que había cumplimentado el equipo de David Aznar en los encuentros previos, en las 2-3 semanas previas, pues bien, llegamos aquí y la verdad que nada de esto se demostró durante el partido. Frente a un Betis que, sinceramente, a mí el conjunto de Amorós no me pareció que hiciera el mejor partido de la Liga, seguro de los que ha hecho, no ha sido el mejor, pero la ha dado para empatar porque las cosas, en líneas generales, sobre todo sin balón, las ha hecho bastante bien. Para mí, Sosa ha sido la mejor del partido en general. Ha hecho de mediocampista, ha hecho de defensa, ha sido la que ha circulado mejor el balón, ha sido la que mejor ha presionado, la que mejor lectura táctica ha tenido, que de esto nos ha faltado bastante, y más precisión. Precisión que nos ha faltado también a nuestro centro del campo, que es un poquito lo que muestra el mostrario, ¿no? Lo que es un poquito la ventana de lo que hace tu equipo al final. Y Maite Oroz casi y Teresa Velleira, la verdad es que no han estado al nivel. Y eso se ha notado a la hora de dominar el partido con los pases entre líneas, a la hora de marcar los pases al espacio para Sofía y Aslani y para Marta Cardona. No hemos sido precisos en ese juego y nos ha costado estos dos puntos. Tan claro como esto. Y la lectura del partido nos deja que todo esto ha ocurrido o bien por una cuestión de fatiga acumulada de las internacionales, porque había 6, 7, 8 jugadoras que han jugado partidos internacionales en el 11 titular, 6, 7 futbolistas que a lo mejor no llegaban con todo el oxígeno y el mejor aire. Vamos a dejar esto como una posibilidad, aunque es verdad que han pasado días de descanso para recuperar. Y por otra parte, la situación también puede tener que ver con que nos hemos tomado el partido con... Vamos a sacarlo esto a medio gas. Vamos a sacarlo pues con el 50 o 60% de nuestra actividad o proactividad dentro del terreno de juego con y sin balón. Y puede llegar un día donde esto no sea suficiente. Ha habido encuentros que nos ha dado así, no dando el máximo, la máxima capacidad de energía nos ha dado para ganar, pero hay otros partidos que no te da porque si encima tienes un poquito de cansancio, pues lo vas sumando, todo esto va acumulándose y te encuentras con un zas en forma de empate. Tan claro. Luego es verdad, la sensación de inseguridad defensiva protagonizada por Misa, que no ha tenido su partido, la verdad. Aquellos que la tienen marcada, pues supongo que alimentarán su línea de crítica. Yo me mantengo en un punto intermedio, creo que es una buena guardameta, pero que es verdad que en ciertas acciones no es todo lo sobria que debiera para un equipo que es grande, y para los equipos grandes esto es importante. Luego ves a Melanie Gerard en la portería rival y sí que te da la sensación de que es una portera que más allá de sus habilidades tiene mucha seguridad en sus acciones, o al menos esa es la sensación que se transmite. Pero en defensa igual. Ivana ha tenido un partido un tanto desafortunado, en la jugada del gol de hecho ha habido un pequeño error suyo, Claudia de hecho ha sido sustituida para que entrara Babs, para que tuviera también minutos. Bueno, en defensa no hemos tenido el día. No lo hemos tenido. Pero tampoco es que arriba hemos encontrado los espacios. No hemos generado las suficientes ocasiones. Si al menos hubiéramos generado 4, 5, 6 ocasiones de decir, oye, este partido no lo tenemos que haber llevado, pero es que ni mucho menos ha sido esto con lo que yo me quedo, ¿no? Y en las presiones hemos jugado un poquito a un nivel menor con respecto a nuestro rival. Ellas tenían más piernas, más esfuerzo en sus acciones. Y incluso con todo y con ello dejaban espacios en los laterales, sobre todo en el lado de Sofía. Hemos tenido situaciones para aprovechar que no las hemos aprovechado, no hemos sido capaces de aprovechar sus errores, que los han tenido, porque es que han hecho un partido digno, un partido lúcido, pero no un partido sobresaliente como para decir que nos hayan sometido y que es que no tuviéramos nada que hacer. Esa es con la pena y con la rabia que me quedo, de que si hubiéramos mostrado un esfuerzo más, un poco de ahínco más que el rival, este partido te lo llevas. Luego Aslani es verdad que no está precisa en las conducciones ni en los pases entre líneas. Marta Cardona tampoco ha tenido ese partido de desborde que deje rivales atrás, solo algunas acciones de cierto valor. Pero al final en el centro del campo se ha decidido mucho el partido y ahí hemos estado por debajo claramente. En el ritmo, no ha habido ritmo, ellas se enfriaban mucho cuando podían enfriar y tras el gol lo han enfriado más. El partido lo hemos disputado 15 minutos.
los 15 o 20 minutos finales en lo que hemos disputado realmente, de decir, vamos a por el partido, vamos a muerta por ello. Ha sido los 15 o 20 minutos finales y con el penalti de Aslani, que ha anotado. Y poquito más, chicos, poquito más que destacar. En los cambios creo que al final también un poco limitado a lo que tenemos, pero es verdad que yo hubiera marcado el cambio de Lorena un poquito antes, que en eso de acelerar y reactivar y darle un punch más al equipo, creo que para eso nos sirve. No es una jugadora para ser titular en un Real Madrid, pero en esa juventud, en esas ganas de hacer cosas, nos hubiera procurado más acciones. De hecho, cuando ha salido ha estado muy peleona y ha estado ahí luchando todas las situaciones. Y luego Taisa, que no... Pues que no ha dado el nivel, ha perdido muchos balones, la ha visto un poco perdida en el campo con esfuerzo, pero muy perdida en esa zona de pivote. Me gustaría que dejéis vuestros comentarios, vuestras sensaciones, vuestro análisis de lo que ha sido este partido en este frenazo en seco por la escalada en el segundo puesto, que no hemos aprovechado ese empate del Levante, pero bueno, creo que va a haber más oportunidades. El Levante tampoco está en un momento genial de juego, con lesiones de por medio, y creo que vamos a tener más situaciones para poder llegar a esa segunda plaza, que es muy importante por lo que es la fase previa de Champions. Ahora pensar en el Madrid femenino, en ese doble envite en Liga y en Copa de la Reina, y lo dicho, a ver cómo recuperamos energías y el ánimo sobre todo. Dejadme vuestros comentarios, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.